soy cocinero, no un modelo. Yo no quiero una publicación de 5 páginas en la revista Hola. No se trata de convivir con celebridades. Se trata de cocinar comida de verdad con el corazón. Amo la cocina. Tim Slater solo quiere... No. Amigo, pero solo es una fotografía. No, no. Espera. Hola, cielo. ¿Sí? Necesita trabajo, pero es perfecta. ¿Y cuándo la veré? Michelle la amará. Puse una oferta. ¿Qué? Aguarda un segundo, aguarda. ¿Estás conduciendo? Muy despacio. Bueno, pues oríllate y vuelve a llamar. Si estás tratando de convencerme de que lo haga... Ni lo soñaría. Pero él dijo que no se irá hasta conocer al genio que... ¿Él dijo genio? Definitivo. De acuerdo. Ingo, toma el pase. Sí, chef. ¡Rob! Muéstrale, bebé. Verdadero placer. La maldición de ser una celebridad, yo nunca enciendo el mío. Buen consejo. No corras o te accidentarás. Hola, soy Françoise. Siento no estar para contestar tu llamada, pero si me dejas un mensaje, te regresaré la llamada. Adiós. Hola, soy yo, amor. Solo quería escuchar el sonido de tu voz y decirte que te amo y que te extraño mucho. ¿Viendo esas fotos de nuevo? No puedo recordar cómo era ella. ¿Eso es malo? No, cielo. Es normal. Ya es hora. Apaga las luces. Por cierto, encontré esto. La bota en venta. ¿Qué es la bota? No es nada. Buenas noches. Las críticas de hoy. Gracias. Cielos. A decir verdad, pensé que era muy buena. Cocina muscular. Un poco sensual. No, la de abajo. Es una vieja y sucia taberna. El lugar de Rob Haley. Tiene corazón y se esfuerza. Hace 3 años estaba en la cima. ¿En serio? ¿Qué pasó? Su esposa falleció. El fin del mundo. Comida sosa y sin sabor. El fin del mundo. Y ahora aquí en Canal 4, Guy Witherspoon nos lleva al Edén. Como nos vamos acercando a la temporada de neblina y poca productividad, sean bienvenidos a Comida para Pensar. Conmigo, su anfitrión, Guy Witherspoon. Yo nunca había estado en Wiltshire antes. Escuché que no había dónde comer, ningún lugar decente o algo así. Ninguno. Hasta que Jack y Jill Adams abrieron el Edén. Jack
conjura maravillas en la cocina, mientras que Jill adorna el frente del lugar con gran frenesí. Vayamos adentro. Todos los menús son estacionales, por lo que la calidad y la frescura es mejor que cualquiera. Sí, muy de acuerdo con todo el lugar. Muchas gracias. ¿Le sirvo un poco? Encantado. Una taberna con verdadera comida inglesa y Gaia está haciendo un programa ahí. Eso es nuevo. ¿Conoces a ese tipo? Vagamente. Él es muy bueno, pero bebe sin control. Nada puede estar más lejos de las porquerías salidas de un microondas que sirven en tabernas por todo el país. Con esta anotación toma la delantera el Manchester y está en zona de calificación. Es un gran... Yo estaba viendo eso. ¿Cuál es el marcador? Aquí tenemos unas pequeñas... ¿Llegaron los pais de pescado? Sí. No hay duda de que él sabe lo que está diciendo. Brebaje de espárragos, un poco de queso feta asomándose y creo que... sí, claro, sin duda mi anfitriona, ella es muy auténtica. Ella es completamente a la antigua, de principio a fin. Además de ser... una criatura espléndida. Todo se ha vuelto gourmet en estos días. Hasta los campamentos sirven cosas en palos. ¿Brochetas? No. ¿Salchichas? No. Satay. Ah, eso es. Ay, por Dios. ¿Qué? ¿Tú recuerdas esto? Oh, tu fase de Madonna. Sí lo recuerdo. Una niña de 10 años cantando como una virgen asusta, especialmente si eres su padre. Es bueno tenerte en casa, Kate. Nosotros te cuidaremos. ¿Desde España? Si quieres que nos quedemos, nos quedaremos. Tenemos esa reservación hace meses. Oye, ¿puedes venir con nosotros y reseñar algunos restaurantes? Esto es perfecto. Voy a escribir mi guía para chefs con talento y originalidad, y no para las rameras de las celebridades y estrellas de rock. Sin ofender. Oh, sí. Es un muy... ¿Rob? Muy delicioso brebaje de espárragos. Gordon, ¿qué estás haciendo aquí? No te veo desde hace años. Tu imperio es más que increíble. Felicidades. ¿Qué es lo que te está sucediendo? ¿De qué estás hablando? Por favor. ¿Qué? Comida de verdad, con el corazón. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Sí, pero todo es distinto. Françoise estaría horrorizada si lo viera. No la involucres en esto, por favor. Tú sabes que es cierto. ¿Sigues vendiendo el trifle? No lo creo, no. El fin del mundo, su comida sosa y sin sabor. Otro maldito crítico que no puede ni hervir agua, tú lo sabes. No lo sé, pero como ve las cosas, las dice tal cual son. Todo esto tiene que parar. Uno al día. Está bien. ¿Ya tienes todo? Llevaré a Michelle a la escuela esta mañana. ¿La recoges después? Claro, sin problema. ¿Tú qué vas a hacer? Piensa comprar en la bota de mamá. Es hora de irnos. Llegaremos tarde. ¡Es un estúpido! Odio a estas personas. Wooden does it. Thank you.
Aviso propiedad privada. ¿Hola? Busco a John. No hay gente. No, amigo. Es la hora pico del lugar. Así es. En verdad lo es. ¿Qué demonios es lo que buscas? Pues... hace 3 años mi esposa le hizo una oferta por este establecimiento. Tú eres Rob Haley. No tienes vergüenza al mostrar tu cara en este lugar. Escogí un pequeño lugar de retiro en Alicante. ¿Qué demonios pasó? Cosas. Oh, ya entiendo. Algunas cosas. Eso lo justifica. Lo explica todo. Es comprensible. Mi esposa me dejó gracias a ti. Lo siento. No, en serio. Lo digo en serio. Es lo mejor que me ha pasado. ¿Aún lo sigue vendiendo? ¡Vaya! ¡Qué sorpresa! Hola, bebé. Hace tiempo que no te veo. Tú eres medicina para mis ojos. Hola. Soy Kate. Soy Rob. Hola, chicos. Él va a comprar el lugar. No puedes vender este lugar. No, aún lo estoy pensando. Él es un chef. Vaya, ¿qué tipo de comida? ¿Inglesa? Ah, comida de desayuno inglesa. Embutidos, frijoles, pan frito. Me encanta el pan frito. Rob es un gran chef. Ah, ¿en serio? Bueno, yo no vengo aquí por la cocina. Esto es perfecto. Nada pretencioso. Mi comida no es pretenciosa. Hago comida real con el corazón. Kate sabe mucho sobre comida. Es crítica gastronómica. ¿A ti no te agradan los críticos? No, no mucho. ¿Ese es tu auto? Lo es. ¿Sí? Matarás a alguien si conduces de esa manera. Y esto... no es adecuado, señorita. Ay, por Dios, ¿eras tú? Ay, pues espero que sea mejor cocinero que conductor. Lo hiciste. Empieza ahora. Tu comentario me costó 400,000 libras. Son muchos platos que lavar. Lo siento mucho. No es para menos. El fin del mundo. Qué bueno que tu padre aún organiza buenas fiestas. Me alegra saber que sigues sabiendo dónde encontrar hermosos accesorios. Oh, no se conocen. Él es Roberto. Hola. Kate. No habla español. Mi amore, un bicchiere di champagne, per favore. Grazie. Quiero ser tú cuando crezca. Ay, querida niña. El primer divorcio es siempre el peor. Se compone después de eso, créeme. Oh, voy a tener que rescatarlo. ¿Eres italiano? Lo último que queremos es un romano furioso. Huevos de codorniz en una cama de poros, en tiras con salmón escocés ahumado, pepinos ligeramente encurtidos y tortas de avena. ¿En verdad yo ordené eso? ¿Dónde los compraste? Los preparé. Golpéame con una pluma. Mi padre solía ser chef. Sí, mi abuela era un encanto desnuda. Buena comparación, pero ahora pruébalo. Cielos, no me culpes porque me gusta. Yo le daría todo. Eso es seguro. ¿En serio? ¿Tú crees que tendría oportunidad? Ninguno, para nada.
Amigo, en nuestros tiempos, cualquiera de los dos la hubiéramos convencido en 3 segundos. Si otra vez te vuelvo a atrapar viendo en la dirección donde se encuentra mi hija, mi perro te atacará. Ella me preocupa. Pues ya es tarde. Ella es un adulto. Yo podría matar a su esposo. ¿Acostarse con el asistente? Patético. Bueno, tú no puedes hablar. Bueno, por lo menos mi secretaria era una mujer. Tengo una, gracias. ¿Te sienta bien la soltería? Brillas. La champaña. ¿Sabes? No deberías alejar a todos los hombres. ¿Y por qué no debería hacerlo, James? Pues, para empezar, no todos resultamos ser gay. Ella me desea. Puedo verlo. Y por último, el postre. ¡Tarán! El favorito de Michelle, compartan. Es un triunfo. Es cierto, maldita sea. No hables así. Tú lo haces. No lo hago. La semana pasada un hombre dijo que su pay de pollo estaba congelado de en medio y tú lo llamaste... Michelle, no lo digas. Te lo pido. ¿Y bien? ¿Qué opinan? ¿Lo intentamos? En venta la bota. Necesitaremos ayuda. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué te sirvo? Creí que querías cocinar. Es mejor de lo que él hace. Él abrirá un nuevo lugar. Qué bien. Amigo, en serio, él volvió a cocinar. ¡Pruébalo! ¿Qué dices? Rico. ¿A dónde nos dirigimos? A la antigua bota de François, aparentemente. Gran idea. Por Dios, ¿qué hace ella aquí? Ella paga las cuentas y dice que los niños son lindos. Maldita sea. Tú entrarás. No, tú. Tú le agradas. ¿En serio? Definitivamente. Sí. Ella quiere hablar contigo. Y yo dejaría mi chaqueta si fuera tú. Tú dijiste que estos niños eran lindos. Tú debes estar bromeando. ¡Mira nada más! ¿Todos? Wooden Dosset. Vendido. Maldita sea. Lo siento. Maldita sea. Oye, tú...
¿Y no piensas decir nada? Ella creció en una cocina. Tu madre amaba este lugar. Oye, Michelle, ¿viste eso? Ah, ¿qué tal? Es la crítica. Vaya, en verdad lo hiciste, ¿eh? Lo convertiremos en cafetería, hamburguesas con queso, papas malteadas solo para ti. Y yo pensé que iba a ser cocina británica con un toque provenzal y matices toscanos. Una pizca del norte de Taiwán, un poco del calor de Sichuan y todo en una aguja. Esas no pueden faltar. Lo siento, no al toque provenzal, ni matices toscanos, ni subtextos catalanes, ni toques cantoneses, ni... ¿Elementos daneses? ¿Elementos daneses? No, no elementos daneses tampoco, o californianos. Definitivamente no. Influencia californiana de ninguna clase. Vamos a servir ingredientes ingleses finos, tratados con respeto, respaldados con técnicas francesas clásicas. ¿No es así? ¿Eso harán? Lo que ella dijo. Ya te lo dijeron. Estoy impresionada. Ella es la que manda. Jamás trabajes con tu hija. Había un chef en la bota hoy. Excelentes noticias. Será un desastre. Una multitud, el pueblo lleno de autos. Nada como tus fiestas, ¿verdad, Max? Eso es diferente. Como sea, la última fue para Kate. ¿Lo fue? Tuvimos 23 quejas en el consejo. Oh, un récord muy nuevo. Será bueno tener algún lugar aquí donde podamos ir. Entonces quizá ya no tenga que cocinar tanto. Tú preparas buen pan tostado. Pues es más de lo que tú haces. Yo estuve en su restaurante en Londres hace un par de semanas. No creo que la multitud vaya a ser un problema. ¿Me ves el trasero otra vez? No. Linda forma, ¿cierto? ¿Crees que esté tan firme como te gusta? Puedes apretarlo un poco. Ve si está listo. ¿Quieres una taza de té? Ah, una de azúcar. Yo también quiero una. Y tú también. Perderemos el vuelo. Solo voy a saludarlos. Puedes hacerlo cuando regresemos. Podría ser muy tarde. Movamos esta encantadora pieza de equipo vintage. ¿Me ayudas? Es muy precioso. ¡Maldita sea! ¡Idiota! Está bien, en verdad lo siento. Esa maldita cosa casi me mata. Sí, lo siento, estamos reorganizando un poco. ¿Estás seguro de que está bien? Yo soy Rob. Max Templeton. Vivo a la vuelta de la esquina. ¿Le ofrezco algo de beber, una taza de té? No, gracias. Kate me habló de sus planes. ¿Kate? Es mi hija. ¿La americana? Los 60, rock and roll, Estados Unidos, una historia larga y brutal. Mira, todos apreciamos el silencio y la paz de este lugar. Espero que los conserves. El karaoke será solo dos veces por semana. Y la banda de los viernes y sábados. ¿Qué? Es una broma. Es solo una taberna con buena comida. Y solo eso. Si lo arruinas, te destriparé con el capitel de la iglesia. ¿Crees que tenga oportunidad con Shauna? No lo sé. Todo es cuestión de suerte y paciencia. ¿Qué debo hacer? Para empezar, pregúntale a ella. ¿Pediste a la caballería?
¿Rob Haley? No, él está dentro. Solo será un minuto. ¿Puedo ayudarte? ¿Rob Haley? Sí. James Forrester. Soy dueño de algunas tierras por aquí. Ah. Será un oasis gastronómico. Una buena taberna inglesa. Kate me lo dijo. ¿Ella es tu amiga? Un poco más que eso, si entiendes lo que quiero decir. Entonces, cordero servido con salsa de menta y mermelada de grosella, ese tipo de cosas. ¿Me das la espátula, por favor? ¿Pudín de cebo? Y los tornillos. Para mantener fuera los insectos, ¿cierto? Esa es la idea. No quieres que sanidad esté detrás de tus pasos, ¿o sí? Espero cosas maravillosas. Espero no decepcionarte. No lo harás. Buen día. Pequeño recordatorio. El fin del mundo con su comida sosa y sin sabor. Eso es todo. Estamos listos. Casi. Ven conmigo. ¡Wow! Vaya, eso es bastante claro. Sí. La bota, no perros ni críticos. ¿Y bien? ¿Qué opinan? No hay trifle. Sí, ¿qué pasó con el trifle? De acuerdo, amo el trifle. ¡Tarán! Shell, haz los honores. Ahora declaro la bota abierta. Unos cuantos clientes, recomendaciones y despegamos. Buenas tardes. ¿Vio el letrero? ¿Qué letrero? Los, toma la escalera y la pintura. Por lo menos alguien es feliz. Santo cielo. Yo me encargo. Tómate un descanso. Maldición. He esperado mucho para que estos dos se decidan. Díganme, caballeros, ¿qué van a comer? ¿Blockman Lunch? ¿Pidieron carnes frías y queso? Si ellos creen que pueden ordenar fuera de... ¿A dónde vas? ¡Oye, oye! ¡No, amigo! ¡Vamos! Son nuestros clientes. Por favor. De acuerdo. Un ingenuo y domesticado Bogdeau, presuntuoso y notas de frambuesa, tánicos medios y un poco... Ay, mierda. ¿Esa es la manera de dirigirse a un artista cuando está trabajando? Ven, siéntate un minuto. Algunos de estos son agradables. Grabamos hoy, ¿recuerdas? No, voy a deslumbrar. Cancelarán tu presentación. Ellos no van a cancelarlo. Soy una sensación nacional. Pero como sea, estoy sobrio como un juez. Vamos, hora de café. ¿Qué? Yo no quiero café. Tómelo, déjalo. Pero, bájalo. ¿Por qué? Vamos a ir por un poco de café. Camina, hombre obstinado. Seguro. Vamos. Viejos miserables y bastardos. Después de todo, solo querían queso enrollado con pepinillos, maldita sea. ¿Está bien?
Salva mi alma descarriada. ¿Y eso qué? Trifle, degústenlo. No me gusta el trifle. Vamos, es delicioso. No queremos. ¡Delicioso! ¿Qué haces, bebé? Llevaré a Flo al parque. ¿Está bien? Ajá. ¡No! ¡Regresa! ¿Dónde está Michelle? No lo sé. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No pasó nada. Yo conducía por el camino. Si eres uno de esos malditos conductores estúpidos que no aprenden hasta que matan a alguien, regresa a América para que estemos más seguros. Ven acá. La velocidad es algo delicado para él. Él se calmará en un minuto. No, no lo haré. Yo no conducía tan rápido. Y quizás sea otra estúpida americana para ti, pero no soy tan estúpida. Me dijeron que debo disculparme contigo. ¿Y vas a hacerlo? ¿Quieres comer algo? Claro. Bueno, mira, dejemos algo en claro. Se te pasó la hora. Déjame llevarte a tu mesa. Lengua de res con remolacha y apio nabo. Suena delicioso. Me gusta. ¿Qué sigue? Es americana. Así que cualquier cosa con cabeza. Déjamelo a mí. Madame. Pues déjame saludarte. ¿Crees que nos irá mejor? Pues la comida era una porquería en Londres, pero por lo menos vendíamos mucho. Oh, no, en serio, ya no, gracias. Pudín, te gustará. ¿Está bien? Lo probaré. Ay, por Dios. Te lo dije. Yo creo que ese postre le va a encantar. El lenguado estuvo genial. Perfecto. Y la lengua de res, una revelación. Gracias. Y vaya, ese no es un trifle ordinario. No puedo creer que lo vaya a decir, pero en verdad ese pudín es seriamente sensual. ¿Por qué no tienes gente formada para entrar? Acabamos de abrir. ¿Y has escuchado de la publicidad? ¿O vas a hacerlo a la manera inglesa, donde escondes una luz bajo el plato y luego te quejas porque nadie la ve? Ella conoce el plan secreto. Quizá quieras repensar tu estrategia, en particular tus problemas con los críticos. Acompáñame. ¿Cuánto te debo? La casa invita. Gracias. ¿Quieres que vaya por la pintura? Claro que no. Hmm.
Levántate y brilla, mi amor. Es hora de mi cabalgata matutina. ¿Son las órdenes de los cabalgantes? Así es. Veo que aún no has adquirido el júbilo de la perla. Y tú no te has deshecho de tu fetiche por las pantaletas, por lo que veo. No es fetiche. Más bien es lo que aprecio. Él parece ser un buen tipo para ser un artesano. ¿De quién hablas? Del tipo de la bota. Oh, Rob. Sí, es genial. En verdad, genial. Yo leí tu crítica de su restaurante en Londres. Estoy seguro de que hará lo mismo por lo que se puede ver. Todos merecemos una segunda oportunidad. Supongo que así es. Uh-huh. Oh, James, por favor. Kate, fue bueno cuando estuvimos juntos. ¡Ay, por favor! ¡Mira lo que hiciste! Estos pantalones son de lavado en seco. Pues envíame la cuenta. ¿Qué te ofrezco? ¿Dónde está Michelle? Quiero llevarla a alimentar a los patos. ¿Cómo van las cosas? El yate quizá deba esperar. Está bien, yo me mareo. ¿Cuánto nos queda? Otro mes. ¿Algún otro cliente por aquí? No. Es una pena. Sí, pero no hay nada que podamos hacer, ¿o sí? No, por supuesto que no. No hay nada que puedas hacer. Bueno, no hay nada que nadie pueda hacer. Definitivamente nada que yo pueda hacer. Es que hice una promesa que nunca nadie lo sabría. ¿Nunca sabrían qué? Sobre la cocina de tu padre. ¿No quieres que las personas se enteren? Solo que no quiero ser juzgado por un crítico presumido que no sabe nada. Con excepción de la presente. Pero, ¿no los críticos te dan nombre? Sí, papá. ¿No son los críticos los que te dan nombre? ¿Se están uniendo en mi contra? Hola. Para cuatro. Aguarde, aguarde. ¿El nombre? Bogan. Sí, no hay problema. Nos veré después. ¿Saben qué maldita hora es? Ya estamos llenos. ¡No! Hola, ¿la bota? ¿Seis para la cena a las 8? ¿El domingo? ¿Comida o cena? No, lo siento. ¿La próxima semana? Lo siento. Está bien. Adiós. Díganme, ¿qué pasó? Una buena crítica. ¡No! No corras y no atrapes nada cuando se caiga. Déjalo caer. Puede estar filoso o caliente o ambos. No quiero que te hagas daño. Te necesito. Sí, chef. La bota. ¿Qué demonios está pasando? Ay, malditos turistas. Todo lo echan a perder. Detente, por favor. Hola. Hola.
Esto no tiene que ver contigo, ¿sí? Definitivamente no. ¿Quieres ayudar? Ay, no, no quieres mi ayuda en la cocina. Yo uso la alarma contra el fuego como temporizador. Malditos críticos. Lo sé, no puedo ni hervir agua. Lo guardo como recordatorio. ¿De lo duro que tienes que trabajar para mantener los estándares? No, de lo que le voy a hacer a ese bastardo cuando lo encuentre. Si hay algo de verdad en eso, creo que te hicieron un favor. ¿Dónde está Michelle? Ella está arriba. Oye, Kate. Gracias. ¿Por qué? Ingo, los vegetales ahora. ¿Michelle? ¿Lista para ir a ver a los patos? Bien. Ah, toma. ¿A dónde vas ahora? A decirle a ese oportunista ventajoso lo que pienso de él. ¿Qué demonios está pasando aquí? Se ve bien, ¿se divirtió? Yo no me pararía ahí si fuera usted. Estamos completamente llenos, pero siempre podemos hacer un lugar. Estamos llenos como una bota. Lo arruinaste. ¿Qué? Me tomó 2 horas llegar aquí. 2 horas. Normalmente me toma 40 minutos. Todo el lugar está lleno de autos. Es un desastre. Estás buscando problemas. No, pero sí puede moverse un poco. Yo no me voy a mover. Ustedes son los que se moverán. Es en serio. Lo podemos hacer. ¡Max! Traidores. Medio minuto, por favor, gritó el hombre sobre su hombro y desapareció en un balbuceo de voces y en una nube de humo. Yo te gusto, ¿verdad? De alguna manera. Buenas noches. Que duermas bien. No dejes que los ácaros te molesten. Él me ama. Fue nada. Me dio gusto hacerlo. Lo siento, yo... ¿Qué le sucedió? Es que ella siempre conducía muy rápido. Creo que será mejor que me vaya. Sí, yo también me voy a la cama. Y Kate, gracias. Cuando quieras. Ok, buenas noches. Gracias. Thank you.
Esta fue una buena idea. Perfecto. Puedes llevarlos. Ven acá. Mi padre me mostró que me amaba haciendo que su secretaria firmara mis tarjetas de cumpleaños. Ella es muy afortunada. Pero no tiene una madre. Y tiene un gran papá. Es más que la mayoría. Vas a perder algo si cortas así. Te mostraré cómo hacerlo. Tú mantienes el dedo en el filo, das golpes cortos. Mantén tus ojos en ella y cuida tu pulgar del cuchillo. Conserva la punta del cuchillo en la tabla y que tus nudillos guíen la cuchilla. Eso. Una rebanada más pareja y menos oportunidad de que tus dedos terminen en el plato. Tienes unas manos muy hermosas. ¿No quieres que terminen así? La seguridad es muy importante para ti. La cocina es un lugar muy peligroso. Y no solo las cocinas. ¿Y qué pasó con tu ex? ¿Jack? Alto, guapo, bien educado, buena familia, buen trabajo, gay. Exacto. ¿Y este, cómo se llama? Me dijiste... Oh, ¿James? ¿Cómo te digo esto? ¿Una indiscreción de juventud? ¿Fue momentáneo? ¿Ebria? Ay, el paraíso se perdió. No seas tonto, solo son unos autos extra. Él es un buen tipo, excelente cocinero, y lo que él hace le trae placer a tantas personas. A mis costillas. Siempre se trata de ti, ¿no es cierto? No sé de qué hablas. Es siempre cuando tú quieres y como tú quieres que sea. Boberías. Antes fue el rock and roll y la vida de soltero. Y ahora es la tranquilidad y ser mi padre. Pues tú no lo hiciste muy fácil. Tomaste el lado de tu madre. ¿Hablas en serio? Tenía 12 años. ¿Por qué tu liviandad fue mi culpa? Tú te fuiste. Yo no quise lastimar a nadie. Pero lo hiciste. Kate, en verdad lo lamento. Sí, sí, lo siento. Lo siento mucho. Quiero compensarte. Lo sé. Regresaré caminando. Sí. Esto es inconcebible. ¿Por qué no están listos esperando mi llegada? ¿Cómo esperan que me comunique con mi musa en estas circunstancias tan intolerables? Cálmate ya, no van a tardar. ¿Por qué no te adelantas y averiguas exactamente cuánto? ¿Qué es esto? La bota, en Warren Dossett. Acaba de abrir. Pensamos que podía ser una posibilidad para llenar el espacio del 17. Bueno, pues veamos si siguen aquí en 10 años. Es el nuevo lugar de Rob Haley. Rob, pobre Rob. Es muy triste, en verdad lo es. Él está completamente perdido.
qué en esta verde tierra de Dios tratan de hacer esos tontos? ¿Podrías ser tan amable de ir a investigar, por favor? Tu Bloody Mary, con un toque de Jerez, como lo ordenaste. Derek, eres un dios. Creí que la nana jamás se iría. Este nuevo lugar, ¿dónde es Wooten Dosset? Está como a 20 minutos. Hora de una expedición. Tú vas a meterme en serios problemas. Tú estás muy acostumbrado, Derek. Es investigación para el 17. Escuchaste bien a la señorita Moffett. Oh, jefe, creo que podemos tener un problema. Oh, Derek, ¿estás en problemas de nuevo? Shauna, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? Guy Witherspoon. Cielos. ¿Quieres deshacerte de él o quieres que yo... ¿Sabes cuánta gente ve su programa? Me hundió la cara en el sartén con aceite. Me matan los nervios. ¿Cuánto tiempo para el lenguado? 2 minutos. Guy Witherspoon está aquí. ¿En serio? Dime que no hay problema. No hay problema. Ningún problema. ¿Por qué habría un problema? Yo voy a entrar. El chef es muy retraído. No me importa. Él hundió la cara en la sartén con aceite. No me importa. Quemaduras horribles. Usted no... ¿Algo más? ¿Una bolsa de frituras? Sí, iré por ella. No te molestes. ¿Qué sucede? Nada. No te pregunté a ti. Nada, en serio. ¿Qué demonios pasa? No, amigo, por favor. No vayas allá. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué no quieren que...? Rob, me dijeron que no estabas aquí. ¿Guy? Querido niño. Tú sabes que es el único crítico que vale una montaña de frijoles. ¿Tienes tiempo para una charla? Sí, un poco. ¿Armagnac? Me conmueve que lo recuerdes. ¿La fit de puñá? Creo que tenemos un poco. Tuérceme el brazo de hule. Vaya. Me encanta tu corbata. Gracias, querido. Querido niño, este programa inmortaliza y podría inmortalizar este encantador lugar que tienes. Guy, no estoy interesado en la inmortalidad. Solo quiero alimentar a la gente. ¿Qué hay del equipo? Quizá sea placentero para ellos. Puede ser, quizá les haga cosquillas. Piénsalo, no debería molestarte. Llámame. Si cambias de opinión, solo si puede ser divertido. ¿Ya te vas? Tú no puedes dejar estas encantadoras cosas atrapadas ahí. Es cruel. ¿Qué estás haciendo aquí? Trato de pensar en qué decirte. ¿Cuánto tiempo vas a tardarte? Eres un maldito inútil. ¿Esto recibo después de meses de espera? Entra a mi habitación, encantador idiota. ¿Cómo que meses de espera? Ay, hombres. ¿Galletas de cocoa? ¿O gachas de avena? Estoy de acuerdo. Buenos días, guapa. Dormiste bien, ¿cierto? ¿Como un bebé? Supongo que no quieres salir en televisión, ¿o sí? ¿Qué? ¿Él quiere hacer un programa de comida en este lugar? ¿En verdad? ¿Eso es un no? ¿Qué está sucediendo? No los veas, están jugando.
Yo voy a ser una estrella de televisión. ¿Comida para pensar? Ah, oh, sí. Llámale. Hagámoslo. ¿Y no quieren té? Entonces empezamos afuera. ¿Sí? Haremos que Guy haga la introducción. Lo siento, solo míralo. Es tu loción. Ha dañado mis receptores olfativos. ¡Ya no puedo trabajar con él! Tú necesitas de mí. Hay que estar calmados, por favor. Grabamos el 17. Yo te prometo que Guy estará ahí sobrio y a tiempo. A ver, Tania. ¿Qué te he dicho sobre el hacer promesas? ¡Terry! Terry aquí va a encargarse de que nada inapropiado ocurra. ¿No es así, Terry? El señor Witherspoon llegará al lugar establecido a la hora establecida, listo para trabajar, sobrio, aseado y motivado. Y ni una gota de alcohol tocará sus labios hasta entonces. Tú no puedes hacer eso. ¿En serio? Obsérvame. ¿Esperamos a alguien especial? ¡Maldito bastardo! ¡Está aterrizando en mi campo de cricket! Siento arruinar su juego. Creo que el piloto se perdió, señor. Ay, pudiste engañarme, hijo. No sabes dónde está la bota de Helio, ¿sí? ¿Qué? Está por allá, al final del camino. Bien, gracias, salud. Bueno, ahí lo tienes, acabó el juego. No, hasta que golpees el poste. Yo creo que el croqueto va muy bien con la raya. El polifusé fue una mejor elección. Oh. Pero te debe encantar la manera en que trabaja la mantequilla. Macerada a la perfección, con la cantidad precisa de alcaparras. ¿Quién hubiera pensado que podrías hacer eso con una zanahoria? Definitivamente puedo ayudar. ¿Te olvidas de mi entrenamiento militar? Pensé que te habían corrido de las reservas porque todo lo que hacías era ir a las cenas. No me corrieron. Me pidieron que me fuera. ¿Qué plan tienes? No te muevas. Volveré en un minuto. Operación Ratatouille. ¿Qué tienen de malo? No fue lo que ordenaron. Allá afuera es un desastre. No está mucho mejor aquí. Diles que es todo lo que tenemos. Diles que es cortesía de la casa y que se terminó la carne, el Haribut se terminó y no hay más Silabots. No va a agradarles. ¡Au! ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Dónde te duele? ¿Qué te hiciste? No, estoy bien, estoy bien. ¿Pudiste encontrar tus pantaletas, cariño? Eso era lo que yo quería. Entonces lo tendrás. Conozco al dueño. Yo no entraría ahí, amigo. Eso es lo que tú crees. ¿Qué demonios está pasando aquí? Disculpe. Escucha bien, cara de luna. Soy un experto en artes marciales. Vaya, ya entré en pánico. Gracias. Bien, ahora tú vienes conmigo. No me tronaste los dedos a mí. Sí, lo hice. ¿Sabes?
Las cocinas son lugares muy peligrosos, James. Cualquier cosa puede pasar. Vete ahora. Esto no va a quedarse así. ¿Mike Tango? Aquí Juliet Foxtrot. No, Max, soy James. La Operación Mosaka está en marcha. Repito, la Operación Mosaka está en marcha. Ay, bendito seas. Salud. Salud. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué es lo que vas a hacer con Kate? ¿Hacer? Tú le agradas y ella te agrada. Eres Oprah, no te reconocí por un momento. Trato de hacerte un favor. Genial. ¿Puedes cuidar a Michelle por mí? Voy a salir por un momento. ¿Saldrás? Uh-huh. ¿Ah? ¡Oh! Golpéame con una pluma, amigo. ¿Sabes lo tonto que es esto? Me siento como un adolescente. Esto es ilegal. Lo sé, pero yo sigo siendo su pequeñita, así que shh. Correcto. Hace mucho no hago esto. Debo decirlo. Sí, yo también. Yo necesito decirte algo. ¿Qué? ¿Consejos o técnicas? No. Siempre la crítica. ¿Cuánto me saqué? Tres. ¿Tres? Uh-huh. Tres estrellas de cinco. Créeme, no quieres las cinco. ¿Por qué? No. Cinco estrellas de cinco es que eres profesional. Eso no es bueno en la cama, me da un poco de miedo. Pero un talentoso amateur que lo hace con sinceridad. Mm-hmm. Eso es mucho mejor. Ven acá. La bota. Yo les daré su bota. ¿Segura que estás bien? Sí. Ella es primero y así debe ser. Gracias. ¿Papá? Me pareció escuchar a alguien afuera. Tal vez sea un zorro o algo así, cielo. Vuelve a dormir. ¿Señor Haley? ¿El señor Robert Haley? Sí. Sanidad y seguridad.
¿Me puedo cambiar en algún lugar? ¿De qué se trata todo esto? Hemos recibido una queja. ¿Qué tipo de queja? No me es posible decírselo. ¿Quién se quejó? Usted sabe que no puedo decírselo. ¿Quiere un poco de café? Oh, ¡por Dios santo! ¿Qué es esto? No puedo creerlo. Es asqueroso. Voy a darle una advertencia. Usted está muy cerca de quebrantar las regulaciones estándares de salud. No quiero un maldito tabernero de Londres convirtiendo todo el pueblo en estacionamiento y arruinándolo para todos. Para ti, dirás. Para todos. Cambia el disco, cariño. Tú no has tenido éxito en años. Supongo que un huevo cocido sería mucho pedir. Buenos días, papá. Buenos días. Tengo una sorpresa para ti. Oh. Cierra los ojos. Abre la boca. Oh, maravilloso. Increíble, ¿no? Absolutamente. Él tiene un don. Y tiene a la hija más tierna. ¿Eres feliz aquí? ¿Estás bien? No había estado mejor. Nunca mejor. ¿Ahora qué? Tengo una orden para registrar el lugar. Me imagino que es así. ¿Para qué? Lo siento, señor. No puedo decírselo. Por supuesto que no puede. Será mejor que entre. ¿Y cómo demonios lo saben? No tengo idea. ¿Qué es esto? Está clausurado, pendiente de una revisión del consejo. Un citatorio. Ha habido muchas quejas. Tú prolongaste tu bienvenida. ¿Sabes? El tipo que hace esto recibe $10 por la hora. Yo le di 200 para que me dejara entregártela. Es el mejor dinero que haya gastado. Una cosa más. Ella es mía. Te pido que no te le acerques, amigo, o las cosas pueden ponerse muy difíciles. Casi lo olvido. ¿Te has preguntado quién escribió la crítica que tiene colgada en la cocina? Kate. Veo que lo sabes. Bien hecho. Eres inteligente. Nos vemos el próximo martes. El novio de Kate y su padre hicieron que nos clausuraran. ¿Kate tiene novio? Hola. Buenos días para ti también. ¿Qué le sucede a Gruñón? Van a clausurar. ¿Qué? Kate, déjalo solo. No pueden hacerlo. Lo hicieron. ¿Qué puedo hacer? Ya hiciste suficiente. ¿Qué quieres decir? Tu padre, Forrester, ellos firmaron la queja. Y tu novio me dejó esto. Ay, por Dios. ¿Son tuyas? No es mi novio, y lo juro, no sé de dónde sacó esto. ¿Sabes algo de esto? He tratado de decirte. Por supuesto que sí. Vete. Ay, Rob, por favor, vete, no hagas ya esto. Antes estabas cocinando basura y lo sabes. Y si tú crees que yo arruiné tu vida, entonces no me conoces bien. Ah, eso sí es verdad. Ya vete. El que tu esposa haya fallecido y tengas una linda hija no te da derecho a ser un idiota. Está bien, gracias a Dios. Cierra la puerta cuando te vayas. Ah, y Kate, hazme un favor. No te despidas de Michelle.
¿Qué demonios? ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Qué demonios hacen? ¿Qué? ¿Eres Ron Haley? Sí. Bien. Su majestad llegará aquí a las 11. Tienes que estar listo para esa hora o nos iremos todos al infierno. ¿Quién, su majestad? ¿Guy? ¿Witherspoon? ¡Los! Si no cierran, tendremos un gran momento. Si no lo tenemos, ¿quién sabe? ¿Y quién va a cocinar, tú? Qué lástima que nos deshicimos del microondas. Solo recalienta la comida y estarás bien. Listo. ¿Viste la crítica del pop la semana pasada? ¿Los mataron sin piedad? Estarán bien. Por supuesto que sí, todo se arreglará. Estaríamos mejor si Kate estuviera aquí. Chell, algunas veces los mayores se van. Dame un abrazo, hija. Púdrete. ¿Puedo tomar un vaso de vino cuando terminemos? ¿Estamos en lo correcto? Sí, Guy. Mientras todos estén enterados. ¿Puedes hacerlo? Por supuesto que puedes. Será genial, en verdad genial. Tenemos un crítico al que impresionar. Gracias a Dios. Pero, ¿y la audiencia? Pues, si no nos quieren aquí, iremos a un lugar donde nos quieran. ¿No es así? ¡Vamos! ¿Cuánto tiempo más, señor Forrester? Él debe llegar en unos minutos. A mi señal, desaten el infierno. ¿Dónde está el señor Haley? Probablemente se dio cuenta que es una causa perdida. Siento llegar tarde. Kate, cariño, qué gusto que hayas venido. ¿Ah, sí? ¿Qué tal si cenamos esta noche para celebrar? Oh. Quizá quieras regresar estas a tu colección. Gap no las ha hecho así en 10 años y se verán muy lindas en ti. ¿Cómo lo sabes? El señor Templeton no nos acompañará esta mañana, pero él quisiera retirar todas sus quejas. ¿Qué? ¿Y yo estoy aquí? De parte del señor Haley. Kate, no lo hagas. Mírame. ¿Podemos terminar con esto, por favor? Bien. Empecemos con las ratas. Oh, tu tema especial, señor Forrester. La lista de quejas es inmensa. Todas son una mierda. Lo siento, ¿puedo decir eso aquí? Problemas de estacionamiento. ¿Qué problema de estacionamiento? Señorita Templeton. Los ángeles del infierno. Es una broma, ¿cierto? Señorita Templeton, le advierto que si interrumpe otra vez, la sacaremos del proceso. Todo lo que Rob Haley hace es ser un excelente cocinero y un excelente papá. Si eso es un crimen, todos estamos perdidos. Debe haber por lo menos 100 autos tratando de entrar al pueblo. No podías respirar a causa de los gases. Había hasta camiones de turistas. ¡Un camión! Y no parecía ser de una peregrinación gastronómica. Era un grupo de salvajes jugadores de rugby ebrios. ¡Fuera! Si su pequeño cerebro no puede entender que él ha estado mintiendo. Kate, algunas veces la discreción es la mejor parte del valor. ¿Tú crees que el valor es la cubierta de un sofá? ¡Fuera, señorita Templeton! Adiós, Kate. Una última cosa, señor Forrester, si me permite. El ángel del infierno, ¿conducía qué tipo de motocicleta?
Aquí estamos, en este espléndido día de otoño, a poco menos de una hora de los centros de perdición de Londres, adentrados en el esplendoroso arcadio de la campiña británica. Estamos aquí para comer en La Bota. Aquí, debo decir que sin importar la esplendorosa belleza que se manifiesta a nuestro alrededor, nos encontramos en un desierto gastronómico, un desierto culinario revivido por Rob Haley y su equipo, quienes han creado un verdadero oasis donde sirven comida británica con un corazón honesto. ¿Quieren entrar? ¡Y corte! Directo y sin tropezarse. Se ve bien para comerse. Llévalo. Una elección modesta, pero elegida con mucho cuidado. Mousse de salmón caliente con salsa inglesa de espárragos. Y cuando hayas terminado... ¡Pero corte! ¿Te has vuelto completamente loco? Tranquilo, es jugo de manzana. Guy, si no te importa, tenemos dos tiempos más. Solo danos tu opinión, ¿podrías, cariño? ¡Acción! Perfecto. Hermosas texturas y una extraordinaria combinación de sabores. Inspirador. Pues aquí lo tenemos. Otra excelente comida en simpáticos alrededores. Una prueba más, si es que se necesita una prueba más, que en la apuesta culinaria podemos ver a nuestra cocina continental directo a los ojos. Así que, como dice una buena guía, vale la pena desviarse. ¡Bon appétit! ¡Cerramos la toma! No puedo creerlo, si existe Dios. Ay, por amor de Dios, siéntate, por favor. Toma un vaso. Para mí no, gracias. No puedo soportar el pensar en volver a empezar. 2 años, 127 días. Oh, bien. ¿Por qué no pruebas un poco de esto? Sin Jerez, te lo prometo. Absolutamente maravilloso. Delicioso. Hola, Alfie. ¿Te invito a una cerveza? Oh, ¿te importa si llamo a Bertie? Entre más mejor, aún queda medio barril. Ay, genial. El misterioso ángel del infierno. Oh, es muy halagador. No puedo creerlo. Así es. Vine a decirte que puedes reabrir. ¿Cómo? ¿Por qué? Te sugiero que te comas la lengua, subas a tu auto y se lo preguntes a Kate. Ah, no. ¿Por qué los hombres son tan obtusos algunas veces? ¿Disculpa? ¿Quién crees que se presentó en el consejo esta mañana de tu parte y salvó tu trasero? ¿Bromeas? No, no lo hago. Sí, pero ella escribió esa horrible crítica que... Oye, Rob. Un minuto. Rob. No, sírvele un trago a este hombre. Rob. ¿Qué? No seas obstinado y tonto. Ella te hizo un favor. Ay, por Dios. Y a pesar de todo, aún le agradas. ¿En serio? ¿No piensas ir tras ella ahora? ¿Dónde está? Wooden Dossett. Va camino al aeropuerto.
No irá a más de 35 kilómetros por hora. Pues va a tener que hacer un esfuerzo. No pasará. Bueno, iré por la pintura. Wouldn't do it. Lo lamento. Debes estar bromeando. ¡Hey, detente! ¡Detente! ¿Lo ves? Nunca he golpeado nada, aunque se lo merezca. Entonces, ¿fueron 20 millas por hora o esto? Todo o nada. Fue un poco duro para el auto, ¿o no? Hay que tomar riesgos de vez en cuando. ¿Eso es un hecho? Soy un idiota. Sí, es verdad. Y tenías razón. Cocinaba horrible, solo comida horrible. Tú me recordaste quién era y lo que se supone que debía hacer y lo que podía hacer. Sé que los británicos somos muy estúpidos para decir lo que sentimos y soy el peor de todos, pero yo solo quería que supieras que todo ha cambiado por ti y solo quería que lo supieras antes de que tú te fueras. Eso fue muy dulce. Pero pudiste decírmelo el próximo miércoles. ¿Qué? Solo iré a París por una semana. No me importa si es por una semana, un día o una hora. Esto valió la pena. De ahora en adelante, yo voy a conducir. ¿Por qué? Sí que lo hice mal. Pues aquí lo tenemos. Otra excelente comida en simpáticos alrededores. Una prueba más, si es que se necesita una prueba más, que en la apuesta culinaria podemos ver a nuestra cocina continental directo a los ojos. Así que, como dice una buena guía, vale la pena desviarse. ¡Bon appétit! ¿Qué carajos estás haciendo? ¡Vuelve a tu trabajo! Open the window, introduce another day. You met your match last night. You got lost in the storm, searching for another life. I found a melody to sing. I think today's gonna bring everything sunshine, everything brighter. So put on your nice shoes and dance until what's done is done. 'Cause I've got a second wind.
thought it was ending, we're only just about to begin. 'Cause I've got a melody to sing. I think today's gonna break.